Es Ronald Mises Orellana Castro. En sí nuestro tema es la maniobra de palpación a nivel de la vesícula biliar. ¿Qué es lo que se debe de tener en cuenta antes de realizar lo que es una palpación en la vesícula biliar? El médico debe de tener en cuenta que las manos deben de estar limpias, las uñas cortas, debe de haber un calentamiento en las manos debido a que si estas están frías va a generar un rechazo a nivel de la palpación, de los músculos del abdomen. Mis compañeros van a pasar a explicar cómo es que se va a realizar esta maniobra en los respectivos pacientes que tengan una afectación a nivel de la vesícula biliar. Bueno, primero vamos a comenzar con la maniobra de Morphy. Para comenzar esta maniobra, debemos tener las manos un poco tibias, debemos de colocarlas en forma de abanico entre la línea, el reborde costal derecho y la línea media clavicular derecho. Durante la inspiración debemos hacer esa pequeña presión. Inspire. Cuando el signo de Morphy es positivo, el paciente presenta una gran molestia y dificultad al momento de la inspiración. Ahora continuaremos con la maniobra de PROM. Primero, se pide al paciente que se recueste para poder realizar la palpación. Luego procedemos a colocar ambos pulgares por debajo de los arcos costales a nivel del punto vesicular. Se invita al enfermo a inspirar y se imprime con ellos una suave presión a fin de examinar la sensibilidad local de la misma. El dolor provocado en este sitio es característico de procesos inflamatorios de la vesícula biliar. Continuando con los tipos de maniobras de vesícula biliar, seguimos con el tipo de maniobra de Abraham. Para realizar esta maniobra ponemos al paciente en lo que es decúbito dorsal, y vamos a localizar a nivel de lo que es el noveno cartílago costal. Trazamos una línea imaginaria hacia el ombligo y en el punto medio vamos a utilizar ya sea uno o dos dedos de la mano derecha y hacemos una palpación profunda. Y vamos a observar si el paciente refiere de dolor, estamos hablando de una colecistitis o una vesícula calculosa. Son datos subjetivos para la historia clínica. Buenas tardes, soy Emilio Cupiano, del grupo 7 de semiología del Dr. Giancarlo Duarte. Voy a presentar la maniobra de Fiesinger. Esta consiste en trazar los planos abdominales en el paciente y colocar la mano derecha encima del hipocondrio derecho. Luego de esto, se va a invitar al paciente a inspirar profunda y suavemente. Si refiere a un dolor punzante, es positivo para coliecistitis calculosa.